As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a tratar un tema que reviste importancia, sobre todo desde el punto de vista de las comunicaciones, pero también desde el turismo, desde la recuperación histórica. Nos referimos al ferrocarril y al programa de recuperación de los ferrocarriles. Por ello hemos creído pertinente empezar este programa invitando a María Belén Molina. Ella es subgerente de Ferrocarriles del Ecuador, gerente subrogante en algunos momentos, y tiene una experiencia interesante, puesto que si bien es abogada, graduada en la Universidad Católica del Ecuador, también ha hecho estudios superiores en dirección estratégica y comercial de la empresa ferroviaria en España. Así es que bienvenida a este programa. Muchas gracias. Cuéntenos precisamente de este interés suyo, ¿desde cuándo nace el interés por los ferrocarriles en el país? Bueno, la verdad es que yo jamás me imaginé trabajar en el ámbito ferroviario en el país. Comenzamos esta propuesta más bien desde el orden patrimonial, desde el orden de la, recuperar el patrimonio del Ecuador, y yo trabajé en el Ministerio Coordinador de Patrimonio en el 2008 con la ministra Doris Solís, y ahí comenzó esta historia. Jorge Eduardo y yo entramos a al ministerio y nos dimos cuenta que no podíamos recuperar el patrimonio si no recuperábamos la vía férrea, el sistema ferroviario, su infraestructura, toda la empresa que estaba casi muerta, o más bien dicho muerta. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte, hubo un acompañamiento político muy importante para nosotros y pudimos entrar a la empresa, y él entró como gerente, y a partir de entonces hemos ido haciendo una reforma institucional, una reforma, la rehabilitación de la vía, la rehabilitación de las estaciones, y al mismo tiempo trabajando en recuperar el patrimonio y desarrollar las comunidades locales. El objetivo de este proyecto es desarrollar comunidades locales. Hemos generado empleo de alrededor de 7.000 personas entre vinculadas, cadenas de valor. Vamos a hablar sobre esto, pero dentro del proyecto inicial estaba la recuperación desde el punto de vista patrimonial, turístico y económico. Una de las razones por las que se construyeron las vías férreas y se establecieron los ferrocarriles, no en el Ecuador, sino en el mundo entero, ha sido para trasladar pasajeros y carga. ¿Qué está haciendo la empresa en relación a estos dos temas fundamentales? Dado que en el principio no había una cultura ferroviaria, era muy complicado volver a una cultura de pasajeros y carga. Además, el gobierno está invirtiendo mucho dinero también en la rehabilitación de vías carrozables, entonces era muy complicado hacernos entre nosotros mismos una competencia. Pero podría ser complementaria. Ahora ya puede ser complementaria. Justamente ahora que ya existe el ferrocarril y que ya las personas se han acercado al ferrocarril y se dan cuenta que es un buen medio de comunicación, vamos viendo que es necesario a ir abriendo otros modelos porque de negocio. Porque descongestiona las vías unidades. Y porque podría ser más económico. Se dice que es más económico trasladar la carga por vía férrea que hacerlo por camiones en las carreteras. Exactamente, pero eso revierte, requiere algunos estudios. Esta vía, la vía por donde pasa el ferrocarril actualmente, tiene unas pendientes muy amplias, tiene unas curvas, pasa por lugares inhóspitos y hemos tenido muchos especialistas ferroviarios que dicen que lo que ganamos en una recta perdemos en la nariz del diablo, por ejemplo. Pero la nariz del diablo es conocida turísticamente, mundialmente, por el turismo. Pero al contrario, en el tema de carga, en el tema de pasajeros, perdemos. Debería tener otro trazo la Deberíamos vía. Tener otro trazo en ese momento. ¿Y están momento. Pensando en eso? En este momento están haciendo estudios, consultoría para el respecto, y será una decisión política que se tome al respecto. ¿Cuáles son las vías que están funcionando, que están rehabilitadas en este momento? Bueno, en este momento ya está rehabilitado Quito-Durán totalmente. Nosotros tenemos desde Quito hacia Durán, tenemos varias. ¿Cuánto se demora en llegar allá? Hacemos un tren crucero. Es un tren que se demora 4 días y 3 noches en llegar. ¿Por qué? Porque se hacen varias excursiones. La persona está dedicado eminentemente al turismo. Eminentemente al turismo, sí. Entonces sale desde Quito, hace un paseo hasta la Tacunga, al día siguiente vuelve a hacer un paseo hasta Urbina, hasta Riobamba, luego hace hasta Huigra. Entonces en cada lugar se va durmiendo en la Ciénega, en Abraspungo. En haciendas, ¿no? En haciendas, sí. Exactamente, cercanas a las estaciones, y se hace, es un viaje típico.
típico, con comida típica, con bailes, en un tema muy, muy folclórico. Entonces, en ese momento... Claro. Aparte de la vía Quito-Turán, ¿qué otras expectativas y qué otras posibilidades hay? Ahorita también está abierta la vía Ibarra-Salinas, ¿qué más? Que también funciona ahí un tema del Tren de la Libertad. Yeah. Y está abierta también, y estamos haciendo ahorita la rehabilitación de la vía Otavalo-Ibarra, yeah, a este momento. Y el próximo año vamos a tener lista esa vía con todas las estaciones también habilitadas. ¿Esto significa que ustedes están moviendo los actuales? ¿Qué volumen de pasajeros? Estamos hablando siempre de turismo, ¿no? Bueno, en este momento, el año pasado movimos más o menos unos 145 mil pasajeros, uh-huh, turistas. Y en este año ya, ahorita, ya tenemos más o menos 85 mil. Es decir, que vamos a superar esa meta. Hemos incrementado la capacidad, hemos traído rehabilitado locomotoras, hemos traído coches, hemos traído convoys de España, un panorámico, dos de lujo, que son donde funciona el tren crucero, y estamos en este momento aplicando para comprar más equipo atractivo y remolcado, que dada la alta demanda que tenemos turística, vamos a renovar algunos coches, vamos a poner más locomotoras para seguir prestando el servicio con mejor calidad. ¿Qué porcentaje de estos pasajeros son nacionales y extranjeros? Bueno, más o menos el 30% son nacionales, la mayoría en la nariz del diablo. Sí, Son extranjeros, perdón, el 30%, yeah, y el 70% son nacionales. En la nariz del diablo hay muchos más pasajeros extranjeros, turistas extranjeros, que en las demás vías. Claro, porque vienen a hacer, ajá, un turismo de aventura diferente. Y ¿no? En el tren crucero, que recién comenzamos en junio, también hay el 70% de pasajeros son internacionales, y nosotros nos hemos llegado una grata noticia, que a pesar del costo, que es un poco alto, porque es un servicio de alta calidad, tenemos el 30% de turistas nacionales que han hecho y que nos han sorprendido, que les ha gustado hacer. Y que a lo mejor pueden ser la mejor propaganda boca a boca, ¿no? De decir la experiencia que ellos, uh-huh, tuvieron. ¿El tren actualmente en el Ecuador es rentable o está funcionando con recursos inyectados por el Estado ecuatoriano? A ver, este es un proyecto que tiene como fin, como le dije, desarrollar las economías locales. Entonces, en ese sentido, hemos generado una rentabilidad económica muy importante a nivel nacional, hemos generado empleo estable, ligado a los servicios complementarios que tenemos del café del tren, de la tienda del tren, del refugio del tren. Además, nosotros recuperamos una empresa que estaba totalmente perdida, donde habían 800 trabajadores que al no haber tren, prácticamente su trabajo se limitaba a cero. Entonces, ¿ahora cuántos empleados tienen? Ahora tenemos 350 empleados, uh-huh, y está funcionando el 100% de la vía, con todas las locomotoras, con todo el equipo atractivo. Entonces, en este momento, por supuesto, está inyectado por dinero del Estado. O sea, está subsidiado. Está subsidiado. Y además, hay un componente importante, que es el mantenimiento de la vía. El mantenimiento de la vía, como mantenimiento de cualquier vía, sea carrozable o sea de trenes, ¿no? Es costoso. Es costosa, y además siempre tiene que ser subsidiada por el Estado, porque un pasajero, por subirse un bus de Quito a Esmeraldas, no paga un impuesto extra para el mantenimiento de la vía, simplemente paga el servicio que se le presta cuando hace un servicio de bus o de transporte. A no ser que haya peajes, que de alguna forma eso ayuda al mantenimiento de las vías. De alguna forma, porque sin embargo los peajes no subsidian el 100% del mantenimiento de la vía. Uh-huh. Es el 50%, el 30% en algunos casos. Entonces, hemos hecho unos estudios muy profundos al respecto de eso, y sabemos que el mantenimiento de la vía tiene que asumirle el Estado, ya sea el Ministerio de Transporte, ya sea el Ministerio de Turismo o la empresa como tal, pero a través del Estado ecuatoriano. ¿Ustedes dependen organizacionalmente del Ministerio de Transportes? No, del Ministerio de Turismo. Turismo. Es el presidente de nuestro directorio, el Ministro de Turismo, en este momento. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la proyección? Usted habla de habilitar otros tramos como la Otavalo-Ibarra. ¿Qué otras programaciones tienen en mente para un futuro cercano? Bueno, en este momento justamente nos estamos debatiendo lo que usted me acaba de preguntar, es decir, ¿qué otros modelos de negocios podríamos implementar para que la operación del tren sea absolutamente rentable? Entonces, ese es el reto más grande. Hacer eso, y luego de eso sí podemos ir viendo si es que se puede abrir una vía hasta Cuenca. Hay mucha presión de que exista una vía de Cibambe-Cuenca, pero
está toda la vía carrozable. Por el tema de la Josefina se destruyó prácticamente todo. Y además hay vía carrozable encima de la vía férrea, entonces habría que hacer muchas variantes, habría que hacer un estudio, y eso es una decisión política en la que tengan que intervenir los gobiernos seccionales y también el gobierno central para la inversión. Excelente, bien, queremos agradecerle muchísimo. Hemos hablado con María Belén Molina Salazar, subgerente de Ferrocarriles del Ecuador, y nos ha contado algunos temas interesantes que seguramente en otra oportunidad vamos a poder profundizar. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Y estamos con ustedes luego de una pausa.